Chicho Benavides, que no sé si para qué lado tira su corazón, para Nacional o para Aucas o algún otro equipo. Bueno, primeramente agradeciéndole a usted tanta gentileza. El corazón de inicio fue de Aucas, desde muchachos. 13, 14 años ya iba al Estadio del Arbolito a ver jugar a tremendos jugadores. Y entonces, luego que me vinculé a los 18 años, antes de cumplir 18 años, qué mayor alegría y qué gusto jugar y estar al lado de tanto crack como eran Góngora, Guerrero, Armendáriz, Lozano, Reynoso. El pase mío del Club Rayo, que era el amateur, campeón amateur del 59, valía 3.000 sucres. Y Aucas, a los 2 años, los 2 años que estuve jugando, 60 y 61, no tuvo los 3.000 sucres para pagar en la casta. Entonces me hizo un favor enorme, me hizo un favor inmenso, porque luego fui a, primeramente al Quito Moderno, recordará usted un equipo 10 de agosto. Sí. Ahí jugué, ganaba un dinero, me pagaban cumplido, completo, y no acumulado como en el otro lado. Entonces, todo eso me ha servido para llegar a Nacional y descubrir otro mundo, deportivamente, económicamente, en todos los aspectos. Así que, agradecido de Aucas toda la vida, tengo en mi corazón a Aucas, pero el corazón, la mente, la sangre está Nacional. ¿Qué es lo que añora Chicho? ¿Qué es lo que él dice? Yo sembré en buen terreno y ahora estoy cosechando. Bueno, la prueba está aquí, usted está mirando y palpando. Este homenaje, este torneo, se les ocurrió a mis amigos que en este momentito están jugando y son los mentalizadores de este homenaje. Y yo tengo que estar agradecido porque a ellos les conocí a los 10 años. Cuando ellos tenían 10 años, yo ya fui entrenador de ellos. 5 o 6 años más tarde, ya fui entrenador de ellos en la juvenil. Entonces han sido mis amigos de siempre. Estuve 15 años de entrenador de las juveniles de Nacional. Entonces pasaron por mis manos, por mi mente, por mis ojos, cientos de jugadores. Y ahora se han agrupado a ellos también para hacerle un homenaje. Hacerme un homenaje y de una u otra forma agradecerme en este sentimiento con el tiempo que pasaron conmigo. Las entrevistas que ustedes nos hacen a los deportistas sirve muchísimo, bastante, para aquellos jóvenes que nunca conocieron a un Benavides, a un Carlos Ron, a Fabián Pazimiño, Osvaldo Páez, que está jugando por allí. Entonces, si un familiar de ellos mira, oye lo que estamos conversando con usted, de hecho van a incentivarse, vale la pena, y no solo para los jóvenes y los niños, sino para la gente mayor, inducir a los niños también a recrearse con esto. Y claro, si sirve para que sea profesión, qué mejor. La última vez nos encontramos cuando hicimos lo del Aucas, que creo que fue en el año 2015, 2016, por ahí. Pero han pasado los años y le veo muy bien, y eso me alegra, porque creo que el deporte lo mantiene con vida. Bueno, vengo todos los domingos, no podría ser de otra manera, y encontrarme con tanto crack que todavía mantienen su calidad. Y en todo caso eso también me llena la vista, la mente, el corazón, y me emociona ver cómo se mueven. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que la nostalgia le mueve hasta las lágrimas algunas veces? Claro, sí. Se añora, ¿no? Uno se vuelve nostálgico obligatoriamente, porque se dejó tanto, se dio tanto, se disfrutó tanto y sirvió para muchas cosas. Qué gusto haberme encontrado con Chicho. Le agradezco muchísimo su tiempo, toda su calidad humana y en estos casos del ambiente periodístico. Muchas gracias, Chicho. Chicho, nos vemos en una próxima aquí en Wow, tu canal. Capacho Jiménez, mis respetos, porque mucho tiempo le conocimos, un hombre que engrandeció al deporte, hay que decirlo, hay que reconocer. Yo digo, mientras tenemos vida,
es bueno que el paso que demos nos encontremos con los amigos que han hecho ya la historia. Y tu padre dejó mucho, mucho aquí, en Liga Deportiva Universitaria, sobre todo. Y estás igualito a tu papá hoy. Ah, muy amable, gracias, Chinito. Sí, yo puedo decir que lo que soy en el ambiente futbolístico le debo a mi viejo lindo que ahora está en el cielo y me está viendo, Raúl Capacho Jiménez. Y él va a estar contento de verme con la U aquí, que gracias a Dios todavía le seguimos haciendo el fútbol. Y tenemos un equipo, un compañerismo al mando del profesor Antonio Galarza. Y con tu presencia aquí, que eso nos engrandece y nos da la oportunidad de seguir haciéndole al fútbol hasta que Dios lo permita. Tú arquero, ¿no es cierto? Sí, desde que nací soy arquero hasta ahora. Liga Deportiva Universitaria, que en ese tiempo era de puro jailoso. Disculpen que le diga, pero puro jailoso, ¿sí o no? Cierto, ya sí, va, sí. Ya va. No, vea cómo. Añeñados, añeñados, añeñados. Entonces, mi viejo, con la humildad que él siempre le caracterizó y la calidad que obviamente entró en Liga y vea, hasta que Dios le permitió, fue entrenador de la Liga, del Aucas, del Quito. Pero mi viejo lindo hizo historia en Liga Deportiva Universitaria. Antonio, que siempre está vinculado al deporte, sobre todo su color, su corazón está pintado blanco, Antonio. Mi querido Chinito, qué placer verte a los años desde el Colegio Mejía. Claro, pues yo soy niño todavía, todavía. Pero Chino, un ejemplo de amistad con tu hermanito mayor, la familia Carrera, maestros. Mire, hermano, desde muy muchachitos, desde el Colegio Mejía fuimos a Liga. César Muñoz, que paz descanse, nos llevó. De ahí fui, mi entrenador fue Juanito Araujo. Miguel Sainz, toda la vida el perrito. Acabamos de quedar campeones en San Carlos. Ya tenemos algunos trofeitos. Y creemos que este campeonato, gracias en honor al maestro Benavides, estamos ahí peleando, Chino. No sé lo que puede pasar. La otra semana jugamos con los maestros, los campeones de Liga 90. Les damos una ventaja de 5 años de edad, un poquito más de algunos. Como acá mi amigo Dieguito, que va a cumplir 70, Julio Pazimiño, 68. Claro, claro. Pancho Pazimiño, están por ahí. Gente, ya estamos con Guillermo Romero, que es nuestro presidente de Liga, tiene 60 y pico. Entonces, son gente que. Y con dos grandes jugadores como aquí, Edwin y Javier Montalvo, y todos, te nombraría a todos. Pero hemos armado, ¿sabes qué? Una familia. Mira, tenemos un grupo tan unido que ya donó. Tuviste hoy día los chalequitos. ¿Ya? Tenemos balones, tenemos chalequitos, tenemos cosas de medicina para traer el famoso ungüento antiguo en la farmacia alemana, compramos la botica, un poquito la embrocación, pero todavía, para que huelan a hombres, digo, por lo menos, hermano, vayan oliendo a hombres o a futbolistas, por lo menos. Entonces son cosas, ve, la nena acá, espectacular. Es un sano consejo a los muchachos, joven. Nada es imposible en la vida. Todo es posible si se proponen. Pero ¿saben qué? Con respeto primero a lo que van a hacer. Si tú te vas a probarte las inferiores y crees que no puedes, estás mal. Sí puedes, todos podemos, todos tenemos la capacidad. Ahí no importa la parte social ni económica y lo que uno desea como ser humano. Pero primero ser grandes seres humanos. Yo he sido muy respetuoso a la jerarquía. Y yo tengo una jerárquica superior hermosa, que ya tenemos 40 años de transitar en la vida. Y mi esposa amada, Lucy, ella es justamente muy solidaria y le encanta el Aucas. Bravo. El color amarillo. El Aucas es sinónimo de esencia, de autenticidad, de humildad, de esfuerzo. Y creo que, bueno, eso es complementario en todos los aspectos de la vida. Sí. Qué bueno, qué chévere haberme encontrado con este grupo de amigos que nos han hecho volver a vivir. Y sobre todo las palabras sabias de Tony, que como entrenador, pues él sabe lo que dice y los valores que se tiene, sobre todo siendo humildes. La humildad siempre nos llevará a ser grandes. Gracias, amigos, por habernos encontrado en esta mañana. Y nos vemos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a mis amigos de Guau, nos vemos aquí en la próxima, en Guau, tu canal.
¡Wow! ¡Wow! Cuando tú me hablas de Lauquitas y toda la gente que somos de esta noble institución, querida realmente, es porque se siente en el corazón. El Aucas en el corazón, ¿cómo es que nacen los colores para que tú llegues al Aucas? ¿Quién te induce para ir al Aucas? Bueno, te cuento que en paz descanse Rodrigo Armendáriz fue mi tío político, ¿no? Entonces, yo me iba a iniciar en el Club Nacional, pero por la distancia que era antes, yo vivía siempre en el norte, y Malepiclachim, era un viaje, pues era un viaje. Entonces él ahí me recomendó, me dice, baja Alfonso a la Carolina, que es más cerca de nosotros. Y desde la primera vez que comencé a entrenar en el Auquita, ya se me pegó esa camiseta amarilla y roja. ¿Qué satisfacciones te ha dejado el fútbol? Como tú mencionas, tú también eres de parte de la familia de Lauquitas. Nosotros, los dirigentes de ese entonces, era haces cobran o otras veces no cobrábamos 6 meses, 7 meses. Y ahí viene la palabra que tú dices, ¿no? Jugábamos más por el amor a la camiseta de Lauquitas, más por amor de la camiseta de Lauquitas. ¿Y en familia alguien más ha seguido los pasos de Alfonso o se cortó ya la...? Ocha, mis sobrinos patojos, hermano, se tropiezan con las dos piernas. No han seguido esa tradición que hubiera querido, ¿no? Para mantener dentro del deporte el apellido Quevedo, ¿no? Pero bueno, así es la vida, pero... Lo interesante es que la mayoría de los familiares míos son hinchas de Lauquitas, hermano. Son hinchas de Lauquitas. Qué gusto de verte. Y amigos, nos despedimos aquí con Alfonso Quevedo y nos vemos aquí en Guau, tu canal. ¿Qué tarea le han encomendado para venir acá a representar al colegio? Bueno, nosotros venimos con la finalidad de, por intermedio de los amigos de la promoción 81-82, venir a hacer deporte. ¿Cuál es el legado? Lo que queremos dejar es de que la juventud vea que el deporte lo practicamos para poder incentivar a los jóvenes a que continúen realizando actividad deportiva, en este caso el fútbol. Y la hermandad también creo que es importante. Sí, desde luego estamos muy contentos, casi todos los compañeros que participamos aquí del Colegio Juan Montalvo, por el despliegue, por toda la logística que nos ha brindado el Club Deportivo Nacional y desde luego los equipos que participan, equipos profesionales que a la edad que tenemos nos estimulan y nos motivan para seguir adelante. Dicen que una golondrina no hace verano, pero por lo menos algo quedará del paso por la vida para los jóvenes sobre todo. Sí, o sea, como le reitero, nosotros venimos acá con la finalidad de que buscar la hermandad, buscar con los amigos de antaño, realizar el deporte, hacer buenos recuerdos y sobre todo dejar en este caso, como a mi nieto, dejar el legado del deporte, del fútbol especial.